Ok, video número 865 del curso de Python. Actualmente la interfaz ya tiene los controles para escribir la URL. A ver, aquí la podemos visualizar. Entonces, aquí escribimos la URL y aquí vemos las tablas disponibles numeradas de 1 hasta la cantidad disponible. ¿Ok? Cuando presionemos este botón, bueno, antes de presionar ese botón, el botón consultar va a averiguar cuántas tablas existen. Recordemos que tenemos la función consultar URL. Entonces, es la primera a consultar aquí. Entonces, leamos el texto de la URL. Así. Ok. Bueno, creo que aquí me adelanté un poco. Esa lectura se efectúa aquí dentro. Esto lo voy a quitar por un momento. Consultar. Ahí tendríamos la consulta. Crear objeto Beautiful Soft a partir de la respuesta. Y si no tiene tablas, entonces vamos a mostrar un mensaje. La URL no tiene tablas HTML. Se muestra el diálogo y ahí ya termina. Pero si tiene tablas, entonces vamos a contar cuántas tablas. Tablas. Contador, podemos llamarlo contador tablas. Extraer tablas, dice que no está definido. A ver. Contar tablas es básicamente, es un contador. A ver, ¿dónde está esa función? Contar tablas. Y según la cantidad, entonces creamos opciones en el drop-down. Si no hay, bueno, aquí se verifica que ya existen. O sea, si esto da false, entonces quiere decir que sí hay tablas. No puede, no es necesario hacer esta verificación. Creemos una lista. Aquí podemos indicar lo siguiente. Opciones. Tablas. La podemos crear como un rango. A ver, list. De 1 hasta el contador. Es decir, por ejemplo. Opciones tablas. Vamos a mostrar lo que nos da esa lista. Aunque también podría ser un, a ver, podría ser una tupla. Bueno, independiente del tipo de dato, nosotros para el drop down, regresaría a la documentación, necesitamos en el drop down Input and Selections, drop down. Necesitamos crear los options. A ver. Utilicemos como referencia este sitio web. Vayamos a la aplicación. Abrimos aquí. Ok. Esperemos a que aparezca. Pegamos aquí la URL, consultar. Y nos aparece que son tres tablas. Tres tablas. Esas serán las opciones que vendrían dentro del drop down. Entonces, options, CBX tablas. Según la cantidad, básicamente podemos iterar así: for i in range. Así. Entonces, aquí creamos objetos de tipo option. Notemos. Tan. Y el valor será el índice. STR. Una cadena de caracteres. Entonces, verifiquemos a ver si funciona. Estoy tratando de mover. Ocurrió un error. No. Pego aquí la URL, consultar. Pero no se carga.
Ta, 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 tan. ¿Será que está deshabilitado o tendríamos que refrescar el control? Quizás. Es por eso que no nos servía el tema de actualizar. Ya sé qué hacer. Entonces, digámosle aquí page.update. Ahí se está cargando la aplicación. Listo, pegamos la URL. Consultar. Y ahí ya aparecen las opciones. Hay que sumarle uno. A ver. Y más uno. O sencillamente decir que empiece en uno. Y que vaya hasta al final. Hasta la cantidad que diga contador tablas. Te lo podemos quitar. Entonces, el botón disable false y lo mismo para el BTN de extraer datos, disable false. Todo, esta impresión la podemos quitar y este es dropdown va a quedar deshabilitado, al igual que el botón que tenemos declarado acá arriba. Este fillet button disable true. A ver si funciona. He ejecutado nuevamente el script. Está deshabilitado el botón y el drop down. Pegamos la URL, damos clic en consultar, se habilita el campo y aquí las opciones. Genial, ¿verdad? Entonces ya tenemos el indicador de números de tablas en el dropdown y el botón extraer datos queda habilitado. Genial. Aquí también deshabilitamos el CBX, disable true. Hagamos un commit que diga consulta de tablas en una URL. Ok. El paso a seguir ta, 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 tan, sería tratar de leer el contenido de esas tablas. Bueno, ¿qué podríamos hacer en ese caso? ¿Continuamos en este video? Sí, continuemos. Tenemos varias funciones. Ya está la de consultar URL, crear objeto Beautiful Soap. El de verificar si hay tablas, el de conteo de tablas, extraer tabla. Bueno, realicemos el proceso de extraer tabla. Ahí necesitamos pasar el objeto sub. Ok. Ese objeto sub debería ser una variable global sobre la función main. Entonces, sub. Al principio, none. Ok. Se carga cuando se lee el contenido. Entonces, creo que podemos colapsar esta sección. Listo. Para que no ocupe tanto espacio. Este también. Este contenedor también. Para que no nos quede tan extenso el código. Y aquí leer el value del combo box. Así, el valor que hay ahí dentro. Entonces la idea sería decirle, a ver, aquí ya nos adivina el código que debemos escribir. Entonces sería mirar, verificar si trae el índice. Voy a cancelar esto un momento, control K, control C, imprimo el índice de la tabla. Lanzamos la aplicación. Pegamos aquí la URL, consultar. No imprime nada, pero si seleccionamos esto, nos está imprimiendo únicamente un clic consultar. No, aquí no es índice tabla. Está imprimiendo el texto un clic. Extraer datos. Entonces creo que hice algo mal. A ver.
Está escrita dos veces. Voy a copiar. Es, mejor dicho, copiamos, cortemos esto, control X. Nos vamos hasta la parte de arriba, reemplazamos aquí, cancelemos la ejecución, ejecutamos nuevamente. En el campo, nuevamente escribo la URL, consultar. Ahí hay un error de intento de conversión. Escribamos ahora, seleccionemos una opción, digamos 1, 0, tan, tan. Se puede escoger cualquiera de las tres opciones. Nos interesa, digamos, sacar el valor y no restar. Pero antes, digamos, en lugar de tabla, escribamos aquí opción tabla. Sería de esta manera. Verifiquemos que si no hay nada ahí, se supone que es un texto el que lee. Entonces, si esto es igual a cero, mostramos un mensaje. Debe seleccionar una tabla. Verifiquemos. A ver. Hay un problema, none. O sea que bastaría con que le dijéramos aquí opción tabla y ya está. O sea, none, opción tabla. O sencillamente así. Puede ser de esta manera. A ver, cancelemos la ejecución. Vamos de nuevo. Peguemos ahí la URL, consultar. Debe seleccionar una tabla. Si la seleccionamos, se imprime la tabla seleccionada. Seleccionemos la 3. Ahí aparece en la terminal, esquina inferior izquierda. ¿Cierto? Ok. Ya tenemos la tabla. Voy a descomentar esto. Y creo que podríamos dejar ya hasta este punto y continuar ya en el siguiente video. Hasta la próxima.